El ingreso de Colombia a la OTAN en calidad de socio global es una amenaza frontal para la paz en América Latina. Con esta maniobra, el presidente Santos, a poco de finalizar su mandato, se asocia a una entidad militar extrarregional, arrastrando a América Latina y el Caribe a un teatro de operaciones global, hoy de extrema volatilidad y peligrosidad en razón de la agresividad del gobierno militarista instalado en Washington. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es una alianza fundada en 1949 con la intención de contrarrestar la influencia del campo socialista en Europa, cuyo centro era por entonces la Unión Soviética. Sus actuales miembros son 29, extendiéndose en los últimos años sus fronteras con la inclusión de varios antiguos integrantes del Pacto de Varsovia. En el artículo 5 de su tratado fundacional, la OTAN explicita que un ataque contra uno de sus miembros es un ataque contra todos, lo cual la habilita a intervenir en cualquier conflicto bilateral o multilateral en el que esté involucrado uno de sus miembros. Si bien Colombia no puede ser miembro pleno de la OTAN por los estatutos actuales de la alianza, la categoría de socio global abre la puerta a acciones militares conjuntas, apoyo logístico, intercambio de inteligencia y también a la formación y entrenamiento de las Fuerzas Armadas colombianas en el ejercicio de una visión estratégica imperialista. Dicha visión de posicionamiento e intervencionismo global queda clara si se mira en el mapa los demás socios globales adheridos hasta ahora. Sus tres socios en Medio Oriente, Afganistán, Irak y Pakistán, han sufrido devastadoras intervenciones a cargo de fuerzas militares de la OTAN. En el Extremo Oriente, Japón, Corea del Sur y Mongolia son factor de desestabilización por su inmediata vecindad con China y en Oceanía, Nueva Zelanda y Australia, quienes han tenido una participación muy activa en las operaciones en Afganistán. Colombia, por su parte, es el primer y único socio en América Latina, sin duda una cabeza de playa de la OTAN en esta región. En la actual coyuntura latinoamericana, los Estados Unidos llevan adelante una ofensiva injerencista contra el gobierno de Venezuela, amenazando a un país soberano con intervenciones armadas apenas ocultas detrás de la cortina de la supuesta intervención humanitaria. En este contexto, la actitud del gobierno colombiano solo puede interpretarse desde la intención de servir de punto de apoyo y principal actor de desestabilización fronteriza por encargo del gobierno de Trump. Pero la amenaza no se limita solamente a la arremetida contra Venezuela, sino que instala la posible intervención de la OTAN en las fronteras colombianas con Brasil, Ecuador, Panamá y abre las rutas de sus costas en los océanos Pacífico y Atlántico a maniobras de presión, bloqueo o intervención. Las recientes y repetidas visitas de altos funcionarios norteamericanos como el ex secretario de Estado Tillerson o el vicepresidente Pence, sin duda que han servido para sellar este marco conspirativo. Es evidente cómo Colombia ha operado junto a otros gobiernos vasallos para detener el proceso de integración regional soberana en instituciones tales como UNASUR o CELAC. Todo ello con la intención de revitalizar a la OEA como supuesto foro regional interamericano. La Organización de Estados Americanos, en realidad, desde su misma fundación en 1948, precisamente en Colombia, juega el papel de brazo político de la hegemonía estadounidense en la región. A cambio de este deshonroso papel, los Estados Unidos otorgan a Colombia el espaldarazo para su ingreso a la OCDE y el beneplácito para incorporarse a la alianza militar que lo tiene como principal protagonista.
Esta adhesión a un sistema de defensa extrarregional que cuenta con armamento nuclear constituye un quiebre con la Declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz firmada en la segunda cumbre CELAC de La Habana en 2014. Asimismo, va en dirección totalmente contraria a lo logrado con la instalación del Consejo de Defensa Suramericano en UNASUR, en términos de generación de confianza y eliminación de conflictos entre las naciones de América del Sur. Incluso podría ser violatorio del Tratado de Tlatelolco, que prohíbe las armas nucleares en la región si, por ejemplo, submarinos con este tipo de armas surcaran los mares continentales. Esta integración militarista, además, augura una renovada escalada armamentista en la región, dilapidando valiosos recursos económicos que faltarán en los presupuestos nacionales para mejorar las condiciones sociales de la población latinoamericana. Por otra parte, la asociación de Colombia a la OTAN, lejos de prestigiar la gestión de Santos, ya altamente devaluada por el aumento de la desigualdad y los problemas sociales irresueltos, degrada el proceso de paz iniciado y, por supuesto, el premio Nobel que se le confirió por su rol en él. Preocupante es que la asociación de Colombia en la OTAN podría ser un ejemplo a seguir para el resto de socios estadounidenses en la región. Si ello sucediera, esto equivaldría a una efectiva recolonización y militarización continental. Si se tiene en cuenta la actual deriva autoritaria en el Brasil, con la utilización de cuerpos federales para contrarrestar protestas, la militarización de Río de Janeiro y la creciente influencia política de altos mandos militares, o también en Argentina, las directivas similares de Macri solicitando la actuación del ejército en funciones de seguridad interior, los pactos con Israel y Estados Unidos en materia de seguridad, es imaginable cómo este esquema tendría también la potencial capacidad de eliminar represivamente cualquier alternativa legítima de gobierno popular, tal como sucedió en décadas anteriores.